hemos acercado hoy a Villalar. Estamos en el día más importante para cualquier castellano y leonés, el día de nuestra comunidad. Y estamos con una gente que para mí es lo más importante, que es la gente jovencita, 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 jovencita. Tú no eres jovencito, ¿tú qué eres? ¿Eres grande? ¿Eres grande? Bailando sí que lo eres. Pero lo más importante son las personas mayores, que son estas personas que transmiten las tradiciones a los que nos van a preceder. Y estamos con nuestra amiga... Lorena. Lorena, que se me había olvidado el nombre, Lorena. Oye, ¿de dónde sois? ¿De dónde habéis venido? Venimos de Fermoselle. Provincia de Zamora. Eso es. Y hacéis danza zamorana. Eso es. Y todo este grupo que tenéis aquí, ¿cómo hacéis para ensayar y para bailar y para...? Bueno, pues hay una asociación juvenil en Fermoselle que se llama Ocelunduri. Ocelunduri. ¿Qué significa? Ojo del Duero. Ojo de Duero, en latín. Sí. Qué bueno, qué interesante. Y nada, bueno, pues los viernes enseñamos una horica. ¿Eres tú la que se enseña? Sí, soy yo la profe. ¿Y tú puedes aprovechar de ti un poquito y nos podrías enseñar a mí un baile que habéis hecho que me ha encantado, que era de que me pongo de rodillas Juan, que me pongo de pie Pedro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese baile? El pingacho. ¿Me enseñas a bailar el pingacho? Sí, le enseñamos. ¿Me enseñas a bailar el pingacho? Sí. Pues voy a pasar el micrófono aquí a mi compañero y ahora mismito venimos que vamos a bailar el pingacho. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a prepararnos, bueno, chicos. Vamos a bailar el pingacho, ¿no? El pingacho. ¿El pingacho con qué pie empezamos los chicos? ¿Con qué pie empezamos? Con el derecho. ¿Con el derecho? ¿Con este de este lado? Adelante, ¿verdad? Venga, y a ver cuál es el primer paso, a ver, enseñarme. ¿Y quién es Pedro? Decírselo. Pedro somos nosotras. Y nosotros somos Juan. Vosotros. Pedros y Juan. Juanes. Cuando digamos Pedro, agacha Pedro. O sea, Juan, yo soy... Juan. Juan, vale. Venga, vamos para allá. ¿Y el primer paso cómo es? Pero se llama el paso. Picao. ¿Pero cómo es el picao? Picao. A ver, ¿cómo es eso? ¿El que estabas haciendo? Uno. Es. El otro. Uno. ¡Oye! El otro. ¡Ay, que ya me lo he aprendido! ¡Venga, tú también, tío! ¡Venga! Uno. El otro. Uno. El otro. Uno. El otro y el de la moto. ¡Bien! ¡Bien! Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Claro, yo no puedo agarrar para bailar ¡Nos agarramos! Tú no te preocupes. Nada, con pandereta. ¿Ahora qué paso viene? ¿Qué paso viene ahora? Ahora nos agarramos. ¿Nos agarramos? ¿Cómo? ¿Paso doble? Ah, en paso doble. ¡Bum! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bum, más! ¡Qué chuli! ¿Y ahora qué? Para la música. ¿Para la música? Y otra parte de la jota. Empezamos otra vez con el picado, igual. Al de un lado, al otro. Y ahí ya viene, agáchate Pedro y agáchate Juan. Y ahora Juan. Juan. ¡Venga, vamos a bailarla! ¿La bailamos? ¿La bailamos? ¡Sí! ¡Venga, vamos a bailarla! Vamos a levantar los brazos arriba, los tíos. ¿Vale? A las agachaditas, ¿no?